Hola, buenas noches. Hoy como ayer arrancamos media hora antes de lo habitual. A las ocho y media en directo les ofreceremos la segunda tanda de las semifinales del concurso de agrupaciones carnavalescas desde el Gran Teatro. Es jueves 17 de febrero y estos son los titulares de PTV Noticias. Las obras en el Palacio de Congresos de la calle Torrijos estarán definitivamente acabadas en el mes de noviembre. Hoy se ha completado la primera parte de la segunda fase y amplia el aforo en 400 plazas. Alcaldes de toda la provincia se suman a las movilizaciones convocadas por los sindicatos para denunciar el deterioro de la sanidad pública. Denuncian que la estrategia de la Junta consiste en desmantelar el Servicio Andaluz de Salud. El partido de fútbol que iba a enfrentar este domingo al Córdoba y al Tamaraceite ha quedado aplazado tras detectarse un brote de coronavirus en el equipo canario que afecta a tres jugadores y a dos miembros del cuadro técnico. La Junta de Andalucía ha entregado hoy una primera parte de la segunda fase de las obras del Palacio de Congresos, que según los nuevos plazos estarán terminadas en noviembre. La rehabilitación del histórico edificio de la calle Torrijos sufrirá un retraso de casi un año. La grúa roja que desluce las fotos de la mezquita desde el otro lado del puente romano desaparecerá en noviembre. Es el plazo definitivo que se maneja para la conclusión de las obras de rehabilitación del Palacio de Congresos de Córdoba que debían haber finalizado el pasado 23 de enero y supondrán una inversión global de más de 11 millones y medio de euros. Sin temor a exagerar, la apertura de estas instalaciones va a representar para Córdoba un empuje en el sector turístico extraordinario, por la ubicación que tiene geográfica Córdoba, por las buenísimas comunicaciones, que hay muy pocas ciudades en España que estén tan bien comunicadas. Por eh, la arquitectura de la ciudad, su historia, su cultura, que es tan atractiva, tan extraordinaria, estos son todos elementos que van a impulsar con carácter inmediato a muchas empresas que van a querer celebrar reuniones, eventos, congresos en esta ciudad. El consejero de transformación económica de la Junta de Andalucía ha justificado el retraso de las obras con la irrupción de la pandemia letal para la cadena de suministros. En cualquier caso, el Palacio de Congresos ya puede funcionar al 80% de su capacidad y tiene cerrados 64 eventos para este año, aunque las previsiones pasan por triplicar la agenda. La proyección del 2022 es que estamos reajustando la agenda, sobre todo de los eventos que teníamos previsto marzo, abril, mayo, junio, septiembre, octubre, o sea, todo lo que era primavera y otoño, y tenemos que hacer un reajuste porque estamos recibiendo todos los días de cuatro y cinco visitas. Lo que pretendemos es actuar con profesionalidad, con seriedad y demostrar no solo a la consejería, sino también a la ciudad de Córdoba, pues que estamos a la altura de gestionar un Palacio de Congresos que es viable y que tenemos un proyecto con 16 años por delante que creo que puede ser apasionante. Desde hoy están disponibles las 389 plazas repartidas entre las salas Ambrosio de Morales y Julio Romero de Torres, que ya está reservada para el próximo 8 de marzo. La ciudad de Córdoba acabará contando con unas 6.000 plazas para acoger eventos, más de 1.500 en el Palacio de Congresos y cerca de 4.500 en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones. El alcalde asegura que ambos espacios son compatibles. José María Bellido ha reiterado esta mañana que el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones estará listo antes del verano. El alcalde de Córdoba entiende que el edificio situado junto al Parque Joyero puede y debe convivir con el Palacio de Congresos. Si nada se tuerce, que no tiene por qué, ni hay ningún nubarrón sobre la vista, para el mes de final de mayo primero de junio, Córdoba va a contar con el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones Abiertos, que es una actuación absolutamente complementaria a este Palacio de Congresos. ¿no? ¿Por qué es complementaria? Porque aquí estamos hablando de congresos de un tamaño ya bastante importante, razonable, de, de más de mil personas, pero lo que. Va a ofertar la ciudad cuando los dos equipamientos estén ya a 100% de carga. Es otra posibilidad de celebrar allí congresos de un gran formato, congresos de miles de personas. Eh, la posibilidad de tener un recinto ferial, que es el uso principal de aquel centro, para coger ferias comerciales. Yo creo que es muy bueno que las dos ofertas sean complementarias y vayan a estar en marcha pronto. Bellido parte del convencimiento de que una empresa pública es la fórmula más flexible para gestionar el centro de ferias, como ocurre en otras ciudades de España, como Málaga, Sevilla, Granada o Madrid. Sin embargo, con la legislación actual es prácticamente imposible, porque exige acreditar que no va a tener pérdidas económicas. Y es cierto que en un modelo de explotación de un recinto ferial es prácticamente imposible acreditar que no vaya a haber pérdidas, porque el beneficio no es un beneficio económico directo para el ayuntamiento, sino un beneficio económico para la ciudad. Eh, y ese problema evidentemente pues, va a ser difícil de solventar, con lo cual lo más normal es que dejemos trabajar al final a la comisión, que para eso está, para ver cómo se va a gestionar. Y es bastante probable que vayamos a un modelo de gestión directa, porque lo que sí tenemos claro es que sea un modelo público. El ayuntamiento aboga por limitarse a gestionar el recinto con una estructura administrativa muy pequeña, además de asumir una parte de comercialización. A partir de ahí, los organizadores de ferias o congresos se harán cargo del espacio de manera puntual. La oposición municipal denuncia que el consistorio aún no sepa qué hacer con el centro de ferias ni cómo gestionarlo. Vox lamenta la falta de previsión del equipo de gobierno y que ahora no quede más opción que la gestión directa. Para el grupo municipal de Vox, el gobierno municipal ha dejado pasar tres años sin diseñar un plan para la gestión del centro de exposiciones, ferias y convenciones de Córdoba. Y eso a pesar de que las obras que comenzaron en 2015 acumulan años de retraso. ¿Que la obra iba a estar terminada? A finales de, de 2021. Cosa que, que gracias a Dios no ha podido ser por falta de materiales. Y que se ha retrasado, parece, hasta el mes de, de mayo. Y digo que gracias a Dios se ha retrasado porque eh, sorprendentemente, una cosa tan previsible, tan eh, fácil de prever. Bueno, pues nadie en este gobierno, en estos tres años, ha tenido tiempo de pararse a pensar. ¿Qué quieren hacer con el centro de exposiciones, ferias y convenciones? ¿Y quién o cómo se va a gestionar este, este edificio? Badanelli también ha criticado que el único plan del alcalde para gestionar este equipamiento consistiera en la creación de una nueva empresa municipal y que ahora, cuando han entendido que no se ajusta a derecho, no tengan plan B. Y todo esto cuando están a punto de recibir las llaves. Así que hoy nos encontramos a unas semanas de que nos entreguen. ese pedazo de edificio sin saber ¿Qué vamos a hacer con él? La propuesta de Vox es clara, ya no queda otra opción que asumir la gestión directa y, además, hacerlo con recursos propios. Tenemos en el INTUR profesionales que se supone que ya están gestionando la captación de, de congresos y de ferias y de convenciones. Vox propone que se obtengan compromisos de la Junta y de la Diputación con los que cubrir las previsibles pérdidas de explotación y que se apueste por la colaboración público-privada para garantizar la viabilidad de este equipamiento. Hoy se ha producido un ligero repunte en el número de positivos de coronavirus, aunque la tendencia sigue siendo claramente a la baja. Continúan descendiendo la incidencia y las hospitalizaciones. Solo quedan 119 personas ingresadas en la provincia. La Consejería de Salud y Familias ha notificado en las últimas 24 horas 413 nuevos contagios en la provincia de Córdoba. La tasa de incidencia continúa en descenso y se sitúa en 727 casos por 100.000 habitantes en la capital y se queda en 623 por cada 100.000 en la provincia. Sigue disminuyendo el número de pacientes ingresados en los hospitales cordobeses y el de cama sucia ocupadas, 18 en el recuento de hoy. El parte diario recoge tres fallecimientos en Córdoba Capital, Montilla y Hornachuelos. El 86% de los cordobeses ha completado su pauta de vacunación y más del 53% del total ha recibido ya la tercera dosis. En Andalucía el último recuento deja 4400 nuevos positivos. La tasa de incidencia de la región vuelve a descender y se sitúa en 487 contagios por cada 100.000 habitantes. Disminuye el número de pacientes ingresados en los hospitales andaluces y las unidades de críticos. En este último parte la región reporta 40 fallecimientos, 11 de ellos en la provincia de Sevilla y 8 en la de Granada. Prácticamente el 85% de los andaluces ha completado su pauta de vacunación y más del 46% del total cuenta ya con la dosis de refuerzo. Alcaldes y alcaldesas de la provincia de Córdoba, integrados en la plataforma por la sanidad pública, han anunciado su adhesión a la movilización convocada este sábado por Gugete y Comisiones Obreras para denunciar el deterioro y colapso del servicio andaluz de salud. Aseguran que desde la llegada del Partido Popular a la Junta se está produciendo un desmantelamiento de la sanidad pública de Andalucía. Hemos pasado de ser la comunidad autónoma la quinta en el ranking de mejor servicio sanitario en los últimos tres años de Moreno Bonilla, a ser la penúltima. Solo Murcia, gobernada también por el Partido Popular y por Vox, está peor que nosotros. En este último año son ya 1.700.000 andaluces los que se han tenido que hacer un seguro privado porque la atención pública sanitaria no les estaba resolviendo el problema. Los ediles denuncian el cierre de centros de salud de municipios pequeños, el crecimiento de la lista de espera, la falta de pediatras y el colapso general de toda la atención primaria. Han constituido plataformas en distintas comarcas y reclaman soluciones que dicen nunca llegan. Y que ante la pasividad, ante el silencio, que la Junta de Andalucía, el Gobierno del Partido Popular, de Ciudadanos y de VOX está haciendo con la sanidad pública, los alcaldes vamos a levantar la voz alto y claro porque representamos a nuestros ciudadanos, porque representamos el sentir de nuestros ciudadanos y porque hemos sido absolutamente leales durante el tiempo de pandemia, pero ahora, una vez que ha terminado esta crisis, queremos volver a los niveles de calidad que teníamos anteriormente. Los integrantes de la plataforma no aceptan que se utilice la pandemia como excusa. Aseguran que la Junta de Andalucía dispone de fondos suficientes llegados desde el Gobierno Central para remediar la situación. Y denuncian que la estrategia del Gobierno Autonómico consiste en desmontar los servicios públicos y beneficiar a la empresa privada. La Junta es optimista acerca de la viabilidad de Ramanales 21. El Parque Tecnológico ha conseguido un plazo de ocho años para pagar su deuda, un periodo que podrá aprovecharse para vender suelo y atraer, por fin, a empresas de base tecnológica. La Junta General de Acreedores del Parque Científico Tecnológico Raonales 21 aceptó hace unos días el aplazamiento a ocho años del pago de la deuda que supera los 17 millones de euros. Al final se ha llegado a una solución sensata que es convocar concursos de acreedores para ordenar las relaciones entre el parque y eh, aquellas personas o empresas que estaban en una posición de acreedoras del de parque. Eh, creemos que esto va a ser viable financieramente. Nosotros hemos afrontado un pago de 4 millones de euros al Ministerio de Industria y el resto de la deuda va a ser asumida por idea en un 75%. El aplazamiento del pago en el que hacer frente a las deudas de Rabanales 21 abre la posibilidad de que los gestores del parque tecnológico puedan, según el consejero, hacer caja, obtener fondos con los que responder a sus compromisos de gasto corriente, de personal sobre todo, y además ir amortizando una deuda que con las anteriores condiciones era imposible. Ahora con este acuerdo estamos convencidos de que va a ser posible y por tanto que el parque es viable desde el punto de vista financiero. ...y que a partir de ahora ya los gestores pongan el foco al 100% en la atracción de empresas... ...que es el fin fundamental y lo que justifica la creación de un parque tecnológico... ...lógicamente han estado hasta hace pocas semanas pues prestando más atención a la situación financiera... ...que a atraer empresas que se instalan en el parque... ...ahora esa situación se ha revertido y soy por tanto optimista". En este momento, 67 empresas se encuentran instaladas en el Parque Tecnológico Rabanales 21 y dan empleo a medio millar de trabajadores. Su cercanía con la Rinconada abre nuevas expectativas a medio y corto plazo para la venta del suelo, del mucho suelo que aún se encuentra disponible. La empresa constructora cordobesa Construalia atraviesa graves problemas de tesorería y ha paralizado la construcción de más de 600 viviendas. El alcalde confía en que se encuentre pronto una solución a un problema que afecta ya a centenares de familias y trabajadores por los que reconoce estar preocupado. Pero luego también confianza en que es un sector muy potente que tiene sus correspondientes mecanismos de pólizas de seguro para afrontar esos costes, que hay otras empresas constructoras que van a poder afrontar con los promotores la terminación de esas viviendas y yo estoy convencido que al final lo van a sacar van a llegar a buen término y van a cumplir en plazo. Y también les puedo asegurar que el problema no van a ser posteriormente las licencias, que se dará la licencia de primera ocupación cuando toca. Ojalá todo el problema eh, que tuvieran ahora mismo fuera el del urbanismo, ¿no? sino que el problema, lógicamente, está viniendo de esa crisis gorda que hay ahora mismo en el sector por los materiales y por los suministros. Y ahí estaremos ayudando. ¿no? Si nos piden ayuda, pues lógicamente, aunque no es algo que directamente nosotros podamos arreglar, porque son situaciones de concurso de empresas, pero por supuesto tampoco nos vamos a desentender. ¿no? La Junta ha anunciado 34 nuevas plazas en Córdoba para el sistema de la dependencia en residencias y centros de día. El delegado de igualdad ha subrayado que el gobierno andaluz ha creado un total de 200 plazas desde el inicio de la legislatura. El delegado de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, Antonio López, ha anunciado la creación de 34 nuevas plazas para el Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia conveniadas con los ayuntamientos de la provincia. Irán destinadas a residencias y centros de día para personas mayores y con discapacidad. Estas 34 plazas están dentro de las 200 plazas nuevas que esta consejería ha creado en la provincia de Córdoba en esta legislatura. Este número prácticamente coincide con la totalidad de plazas que el Gobierno anterior creó en una legislatura para toda la provincia, no de Córdoba, sino para toda la región de Andalucía. 26 de estas nuevas plazas son para residencias de mayores en Cañete de las Torres, Iznájar y Villaralto. Las otras ocho son para la residencia de personas con discapacidad del Ayuntamiento de Peñarroya, Pueblo Nuevo. y para el centro de personas gravemente afectadas de la Diputación Provincial en la ciudad de Córdoba. Este reparto de plaza obedece básicamente a criterios de profesionalidad. Profesionalidad que pueden ustedes comprobar simplemente. Eh, en el color político de los distintos ayuntamientos. No se mira quién gobierna, a diferencia de los que hemos experimentado en otro gobierno. Y esta profesionalidad se fundamenta en que obedece a las verdaderas necesidades existentes en materia de dependencia. Según Antonio López, el fortalecimiento del servicio residencial en Andalucía ha sido fundamental para reducir la lista de espera de personas en situación de dependencia un 49% desde el inicio de la legislatura. La Escuela Feminista del PCA alcanza su tercera edición. Mujeres militantes de toda Andalucía participarán en esta Escuela de Formación Feminista, que se desarrollará este fin de semana con mesas de trabajo, talleres, comidas y fiesta. Las luchas laborales con perspectiva de género darán el pistoletazo de salida este viernes a la tercera edición de la Escuela No Mixta de Formación Feminista del Partido Comunista de Andalucía. Una cita que vuelve después de dos años sin poder realizarse por las restricciones de la pandemia y que reunirá en Córdoba a mujeres militantes de Izquierda Unida y del Partido Comunista de toda Andalucía. Estos dos años de pandemia. Lo que nos han demostrado es que ha habido una auténtica regresión en los derechos de las mujeres y por muchas razones. Porque hemos visto cómo se incrementaba la violencia en las situaciones de desprotección y porque se ha puesto de manifiesto algo que ya denunciábamos en el 2018 y 2019 con aquellos eh, fantásticos 8 de marzo reivindicativos y pletóricos que es que las mujeres situamos la vida en el centro y nuestras condiciones laborales son absolutamente precarias. Los problemas laborales que sufren las trabajadoras de los sectores más feminizados, como son el de las camareras de piso y el de ayuda a domicilio, abrirán un programa que incluye mesas sobre derechos sexuales y reproductivos o sobre violencias contra las mujeres, entre otros muchos asuntos. La escuela consta también de varios talleres, uno dirigido específicamente a lo que es el 8 de marzo, lo que ha sido y lo que eh, debe continuando ser en un debate abierto. Y también algo que nunca se nombra, como son la salud mental de las mujeres y, por supuesto, también eh, el feminismo desde el punto de vista LGTBI. La Escuela de Formación Feminista del PK concluirá el domingo con una jornada programática de Unidas Podemos sobre feminismos, en la que está prevista la participación de más de 100 mujeres de toda Andalucía. Todos los actos se celebrarán en la Facultad de Filosofía y Letras. El Córdoba Tamaraceite de este domingo ha quedado aplazado por un brote de COVID en el vestuario del equipo canario, que ayer ya no pudo jugar un partido pendiente contra el San Fernando. Germán Crespo tendrá que esperar para sacarse la espina ante el Tamaraceite. El entrenador granadino debutó al frente del Córdoba la temporada pasada con un empate a uno con el conjunto canario en el Arcángel, que a la postre dejó al cuadro blanquiverde fuera de la primera RFF. Y esta campaña, los primeros puntos, se escaparon en la visita al Juan Guedes con el mismo resultado. La revancha se hará de rogar porque un brote de COVID en la plantilla de la bestia negra particular de Crespo ha provocado el aplazamiento del partido que iba a disputarse este domingo al mediodía. En octubre, las erupciones del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma cancelaron la visita del Córdoba al Mensajero, que se demoró hasta el 22 de diciembre. Ahora el coronavirus ha entrado en escena. Tres positivos en jugadores y dos en miembros del cuerpo técnico llevaron al Tamaraceite a solicitar a la Federación Española de Fútbol la suspensión de un encuentro pendiente ante el San Fernando que había sido reprogramado anoche. En una medida preventiva, el Córdoba ya suspendió ayer por la tarde la venta de entradas a precios reducidos para los abonados y de localidades para el público general. Horas más tarde, el aplazamiento quedó confirmado de forma oficial. El encuentro será reubicado entre semana, probablemente en marzo. ...ya que no quedan fines de semana libres en el calendario... ...hasta mediados de mayo. De esta forma el Córdoba dispondrá de una semana extra... ...para preparar el compromiso de la jornada 23... ...del grupo cuarto de segunda RFEF. Visitará al San Fernando de Más Palomas el domingo 27 a la 1. Simo vuelve a estar disponible después de cumplir su sanción... ...en la victoria por 1-2 en Don Benito... ...que ha ampliado a 5 la lista de futbolistas... ...apercibidos con cuatro amarillas... Javi Flores se ha sumado a Luismi, Gudel, José Ruiz y Tony Arranz. Tres tarjetas arrastra a Adrián Fuentes, quien ya suma 11 goles al haber marcado seis en el pleno de cinco triunfos en 2022. Sí, bueno, al final yo siempre soy de los que dice que todo esfuerzo tiene una recompensa, no miro más allá de lo que tengo en el día de hoy, es decir, voy día a día, trabajo día a día y al final yo la última toma de decisión no la tengo, pero siempre estoy a disposición para lo que necesite el equipo. Después de parar una semana por casos de coronavirus, el Ita Córdoba recuperó ayer su duelo con el colista de la División de Honor Plata Femenina de Balonmano. El conjunto de Rafa Moreno ganó a la Universidad de Granada por 31 a 25 en la Sala de Barrio de la Fuensanta. Conocemos ya el pronóstico meteorológico para mañana y la agenda del Instituto Municipal de Artes Escénicas. Según la predicción para mañana viernes, en la provincia de Córdoba habrá brumas matinales en el Valle del Guadalquivir, sin descartar nieblas y cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes medias y altas a partir de la tarde. Los vientos serán variables flojos tendiendo a componente oeste. Las temperaturas se mantendrán estables. En la capital se esperan entre 4 y 23 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Continuamos con los espectáculos en el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba. El miércoles 16 y jueves 17 a las 8 y media de la tarde, el Gran Teatro acoge las semifinales del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Córdoba en su 39 edición. 18 agrupaciones se juegan el pase a la Gran Final, que tendrá lugar el sábado 19 de febrero a las 8 de la tarde en el Gran Teatro. El viernes 18 a las 9 de la noche, en sintonía carnavalera, el Gran Teatro recibe el espectáculo La vida es un cachondeo, de Manuel Morera y Carlos Mení, una nueva historia en la que aseguran risas y carcajadas con una complicidad en escena propia de muchos años conviviendo sobre las tablas. Todas las medidas sanitarias están garantizadas en los diferentes recintos con un protocolo preparado para el disfrute de los espectáculos con total seguridad. Disfruta y regala cultura, Imay Córdoba. A continuación podrán ver la culminación de las semifinales del concurso del Carnaval desde el Gran Teatro. Nos despedimos desde la Escuela de Arte Dionisio Ortiz. El broche de nuestro informativo de hoy lo pone la exposición Barro Expandido. Hasta mañana.